es noticia. El núcleo Armando Mendoza de la Universidad Central de Venezuela en Cagua, estado Aragua, se encuentra en totales ruinas. Las instalaciones en un estado deplorable, desmantelada, techos caídos, ventanas rotas, paredes destruidas, mesas y pupitres destrozados. Jesús Villa, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Química de la UCB, denunció la situación. Quiero denunciar la situación actual en la cual se encuentra el núcleo de Cagua. El núcleo Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería está totalmente destruido. Villa exigió que las autoridades den una pronta respuesta a esta situación. Se han hecho reiteradas denuncias tanto a las autoridades oficiales como a las autoridades de la universidad sin recibir una respuesta efectiva. Necesitamos, en la medida de lo posible, en la brevedad posible, respuestas a esta comunidad que se quedó sin una institución educativa. Por su parte, Héctor Pinto, dirigente estudiantil de la UCB Cagua, agregó que ante un posible regreso a clases en el núcleo Armando Mendoza, no cuentan con espacios aptos para ello. Hoy nos encontramos en una situación donde posiblemente en octubre la universidad empieza a hablar sobre clases presenciales y en el núcleo de Cagua no tenemos idea de qué vamos a hacer. Se analizan las situaciones de empezar a tener clases en otros espacios, sin embargo, respuestas de las autoridades, intención de las autoridades de la facultad y de la universidad para resolver la problemática de más de 500 estudiantes que hoy ven clases en la Escuela de Procesos Industriales y en el ciclo básico de Ingeniería de Cagua, no hay. Es noticia.